Dice en el libro La Música, página 60. Toda la música que el cristiano escuche, interprete o componga, ya sea sacra o secular, glorificará a Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10.31. Este es el principio bíblico fundamental. Cualquier cosa que no pueda satisfacer esta norma elevada, Debilitará nuestra experiencia con el Señor. Mi nombre es Héctor Arroyo y bienvenidos a la primera entrega del Congreso, El Cristiano y la Música, Principios Inspirados de Adoración. No te muevas. Lifestyle Conquest presenta. Principios inspirados de adoración. El cristiano y la música. Invitados. Carlos Stager. Oliver Coronado. Iván Cetera. Jonathan Oriel. Cristian Verdal y Héctor Arroyo. Del 10 al 17 de septiembre. Pasa la voz, no, no te lo, lo puedes perder. Un feliz sábado mis hermanos. Como ya les dijera, mi nombre es Héctor Arroyo del Ministerio Lifestyle Conquest. Es para nosotros una alegría, un inmenso placer y un sumo gozo volver a encontrarnos a través de esta señal de bendición luego de una ausencia de varios meses, eh, cumpliendo con algunos compromisos, pero qué bueno que por fin se pudo realizar el Congreso, el Cristiano y la Música, principios inspirados de adoración. Nuestro ministerio está ubicado en las montañas del oeste de Puerto Rico. Es un ministerio familiar enfocado en la verdad presente y en la familia y cuyo lema es conquistando por la gracia de Dios el estilo de vida del cielo desde nuestra estancia en esta tierra. Y quiero darte la bienvenida formalmente a esta primera entrega de este primer congreso de música y agradecerte porque donde quiera que te encuentres, ya sea en tu auto, en tu lugar eh, de trabajo, posiblemente eh, dependiendo del horario, estás en y agradezco porque muchas, algunas iglesias se han comunicado con nosotros que van a retransmitir a los hermanos este congreso. Eh, tal vez estás en la iglesia, estás en cualquier, en cualquier lugar donde te encuentres. Gracias por permitirnos la gentileza de llegar hasta donde estás. Y quisiera, de una manera muy especial, agradecer a cada uno de los que hace posible, de los ministerios que hace posible que esta transmisión llegue hasta donde tú estás después de Dios. Eh, estamos llegando a ustedes. Gracias a la gentileza por Facebook y por YouTube de los ministerios Corona Studio y los ministerios Lifestyle Conquest. Así también por Facebook, por las páginas Megáfono Adventista y la página eh, F Prophecy o Full Prophecy. Así también por YouTube, por el canal Prepara TV y el canal de Preach Manuel. Así que llegó la hora de hacer tres cosas, en mis hermanos. Tres cosas muy sencillas y muy importantes. A cada, a cada uno de estos ministerios, mírelo bien. Si usted no se ha suscrito a alguno de los canales de estos ministerios o de las páginas de Facebook, vamos a apoyar estos ministerios que están comprometidos con la verdad presente. Así que vamos a suscribirnos y vamos a dar like al video donde usted esté, ya sea por Facebook o por YouTube. Porque esto es importante, hermanos. A veces, eh, por ejemplo, tenemos una serie, una cantidad de personas conectadas, pero... Muy poquitas personas le dan like si es que les, les agrada, ¿no? La realidad es que la importancia de dar like a los videos es que esto hace que el algoritmo de las plataformas los considere para distribuirlo a más personas que tienen eh, esa, esa misma historial en, en la red social. Así que ayúdenos dándoles like <laughs> y de una manera muy especial vamos a compartir. ¿Por qué? Porque en algún lugar del mundo hay un corazón que necesita escuchar este precioso mensaje. Si usted no ha recibido por adelantado eh, los enlaces de transmisión de este congreso, les animo a que se una a nuestro listado de difusión al 1787-420 6104. Repito, 1787-420-6104. Ahí es importante que usted haga tres cositas muy sencillas: que ese número lo añade en sus contactos. No es posible que les lleguen los enlaces. En el listado de difusión, si usted no nos tiene como uno de sus contactos. Usted, después de añadirnos como uno de sus contactos, nos va a enviar su nombre completo y el país en donde está ubicado, y así eh, lo organizamos las listas y le añadiremos con mucho gusto para que para que usted reciba por adelantado los enlaces de transmisión de cada programación de nuestro ministerio. Queremos anunciar y recordar que este sábado y el próximo las reuniones son a las 4 de la tarde o las 16 horas de Puerto Rico, pero mañana en adelante, o sea, de mañana domingo hasta el viernes, las reuniones serán a las 7 de la noche de Puerto Rico o las 19 horas de Puerto Rico, eh, así que estemos pendientes a esa diferencia dentro de la programación. Y el próximo sábado o en la última reunión de sábado 17, que será a las 4 pm o las 16 horas de Puerto Rico, será... La última transmisión que consistirá en la sesión de preguntas y respuestas con los oradores del Congreso. ¿Qué preguntas se va a considerar durante la sesión de preguntas y respuestas? Pues aquellas que ustedes nos han dejado ahí en los comentarios donde ustedes se encuentran. Así que, por favor, eh, de paso, les animo a que nos deje saber ahí donde usted está conectado, de qué país nos acompaña, de qué lugar del mundo nos está acompañando. Eh, y. Que también usted deje sus preguntas, eh, porque de ahí es que vamos a considerar las preguntas para responderlas en el nombre y por la gracia del Señor. Antes de presentar el orador, eh, quisiera eh, dejar claro o, o, o decir cuatro puntitos acerca de este congreso de música. Algunos nos, nos han preguntado, hermano, este, eh, qué bueno estábamos esperando, qué los motiva, por qué el congreso. Mire. Quiero de dejar meridianamente claro cuatro puntos. Número uno, número uno. Quiero decir antes que todo que este Congreso no está siendo presentado o auspiciado por la organización de los adventistas del séptimo día per se. O sea, estoy refiriéndome a que no está presentado o no está auspiciado por una iglesia adventista o por una asociación adventista o por una unión o una división. Pero habiendo dejado eso claro... Está siendo presentado y organizado por varios ministerios laicos que son adventistas del séptimo día y que trabajan en pro del avance de la obra adventista del séptimo día o de apoyo a la iglesia. Nuestro ministerio, el Lifestyle Conquest, cree en la unión y en el esfuerzo laico entre eh, o el esfuerzo entre laicos y pastores. Así que hemos trabajado desde el primer momento, desde el primer congreso y en una serie de transmisiones, eh, no solamente los laicos, sino también acompañado eh, de pastores eh, que sí están dentro de la organización. Por ejemplo, en este Congreso nos acompañará, que es el tema de mañana, el pastor Carlos Tegger. Él ya está jubilado, aunque no está retirado, sigue trabajando, pero ya está jubilado de la obra, pero sigue siendo un pastor ordenado. Entonces, sí es importante insistir que eh, además de este Congreso, en toda nuestra programación, eh, todos los ponentes todos los oradores eh, son adventistas del Séptimo Día bonafides eh, miembros de Iglesia y ha sido un requisito de nuestro ministerio el que sea así así que aunque no esté presentado por la Iglesia somos todos adventistas en ley unos en calidad de ancianos otros pueden ser pastor como el pastor Stegel otros miembros pero eh, somos miembros de la Iglesia ahora la pregunta eh, por qué el Congreso bueno quisiera decir que los oradores no pretendemos ser infalibles, o sea, no pretendemos saberlo todo. Pero con la ayuda de Dios presentaremos los temas, hermanos, en el amor del Señor, no para nuestra gloria, sino para la gloria del Señor, para la edificación de la iglesia y siendo Cristo el centro de los mismos. Entonces, ¿por qué el Congreso, la música, o, o el cristiano y la música? Bueno. Porque se ha introducido una filosofía que asegura que la música no tiene que ver con el cristianismo, es decir, se ha divorciado en el cristianismo moderno la música del cristianismo, de manera que tú puedes escuchar la música que quieras y eso no va a afectar tu vida cristiana. O puedes adorar con la música de tu preferencia y eso no tiene importancia. Pero la realidad, y veremos a lo largo del Congreso, que tu cristianismo definirá la música que escuchas y la música que estás escuchando va a definir tu cristianismo. ¿Y por qué principios inspirados de adoración? Hermanos, porque la base y el fundamento de este Congreso por la gracia de Dios será la inspiración. Y los adventistas del séptimo día creemos firmemente a través de la Biblia que esa inspiración es la Biblia junto con el espíritu de la profecía, que son la voluntad y el consejo divino. Eh, escritos por un brazo, por una mano humana en papel. Y en este caso, en la música, podemos filosofar, podemos eh, dar muchas opiniones, puedo expresar mi parecer eh, y eso lo respetamos, pero al final los principios de adoración confiables necesitan, hermanos, ser respaldados por un así, dice Jehová. Y habiendo establecido eso claro, entonces sí. Les quisiera presentar al primer orador de esta semana de mensajes eh, presentados, el Congreso, el Cristiano y la Música, y no es otra persona, sino mi hermano del alma, querido, mi amigo Oliver Coronado, Sterguillotti, porque él es, eh, tiene padre y madre, y, o tuvo padre y madre, ¿verdad? Y, él está en este momento desde punto fijo, allí desde Punta Cardón en Venezuela, desde Corona Estudios, listo para presentar este, este tema. ¿Cómo te encuentras, hermano Oliver, en esta hora? Gracias, Héctor. Qué bendición tan grande el poder compartir contigo y disfrutar de la palabra de Dios. Y bueno, estamos listos para compartir con toda la audiencia. Muy agradecido por tomarnos en cuenta, para participar también en este Congreso. Y un abrazo grande a toda la audiencia que está en sintonía y también a todos nuestros queridos ponentes que estarán esta semana con nosotros. Sí, señor, sí, señor. Eh, quiero decir acerca de Oliver eh, que posiblemente hay alguno, me extraña, yo pienso eh, que posiblemente de todos los ponentes, el que más debe conocer eh, la gente eh, debe ser Oliver, pero para aquellos que no le conocen, quiero decir algunos detalles acerca de él. Y él es el director de la cadena radial de apoyo a la Iglesia Adventista, eh, Radio La Voz Internacional y del Ministerio Corona Estudio. Oliver ha sido productor musical de comerciales y vídeos, eh, tiene una maestría en música, una licenciatura en sistemas de información, es evangelista, orador internacional, y hace algunos años grabó una serie precisamente acerca de la música, titulada El Poder de la Música, eh, con el Ministerio Secret On Seal del Pastor eh, Bohr. Él es anciano ordenado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Punto Fijo en Punta Caldón, Venezuela, donde vive con su esposa Mari Carmen eh, y su hija Daniela. Su ministerio se llama Corona Estudio y lo pueden seguir en la web coronuestudio.org o por Facebook y YouTube como Oliver Coronado, por ahí en adelante Twitter, BK, Instagram, bueno, no sé, pero muchos lugares, pero podemos apoyar su ministerio. En confianza, hermanos, es un siervo de Dios y ha sido de gran bendición para eh, nuestro para nuestra hermandad. Y sin más ni más, Oliver, eh, nos presentará el tema Principios Universales de la Música Sagrada. Mantengámonos en oración, hermanos, mantengámonos en comunión con el Señor. Quiero hacer un llamado a que eh, usted puede, inclusive, en los comentarios, dejarnos su parecer, puede diferir, pero todo en el marco del respeto. Eh, si por alguna razón eh, estamos viendo que usted está eh, en los comentarios o en el chat sencillamente incendiando el asunto, ofendiendo o faltando respeto, hermanos, con mucho, en el amor de Cristo le, le, le decimos que va a ser removido su comentario y posiblemente prohibida su entrada a las próximas actividades. Así que en el Señor, Oliver, que Dios te use como siempre. Estamos aquí detrás para lo que necesites. Gracias, Héctor. Dios les bendiga. Bueno, estoy muy agradecido primeramente a, al Señor por la oportunidad que me da en la tarde de hoy. Eh, sábado, un día maravilloso, eh, presentar el tema que tengo para todos. Esperamos que sea de gran ayuda espiritual, que sea de gran bendición. Y antes de iniciar, yo les voy a pedir que allí donde están, me acompañen. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido Padre, quiero darte las gracias en esta hora, porque hoy en tu día santo podemos congregarnos prácticamente mundialmente gracias a la tecnología gracias a las redes sociales gracias señor por permitirnos adorarte gracias señor por permitir abrir tu palabra en libertad por favor utiliza este tu siervo abre la, el corazón de nuestra audiencia bendice todos los sistemas para que pueda fluir la información Llena, llénanos de tu espíritu santo y guárdanos señor para andar siempre en el camino que tú has designado para nosotros todo lo hacemos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, voy a pasar directamente ya a lo que es eh, la, pre la presentación de la tarde de hoy. Así que eh, estoy compartiendo de antemano con cada uno de ustedes y esperando que hoy podamos disfrutar de este tema que va a ser de gran ayuda espiritual. Como ustedes han visto el tema y como Héctor lo presentó, tiene por título Principios Universales de la Música Sagrada. Y hoy es el tema clave eh, que vamos a compartir porque hoy me ha tocado introducir lo que es la semana y vamos a tener temas maravillosos y que van a ser de gran bendición y de gran ayuda espiritual para todos los que están conectados y se van a conectar o lo verán grabado. Así que, Reciban un cordial saludo donde quiera que te encuentres, en América del Sur, en América Central, en América del Norte, en Europa, en África, en Asia, donde quiera que estés, un gran abrazo para ti, para tu familia. Principios universales de la música sagrada. Hoy voy a dedicar el tema a hablar exactamente de la música sagrada y de estos principios que Dios ha dejado. Voy a concentrar mi tema en este título. ¿Ok? Y para iniciar el tema de antemano, quisiera hacer una introducción y decirles que en la escritura hay suficientes principios para uno saber y reconocer y poder entender qué es lo que conviene al hablar de música sagrada o de adoración. Lamentablemente, el descuido, quizá de muchos de nosotros, en prepararnos, instruirnos, entender... Y dedicar tiempo a este tema nos lleva a hacer elecciones erradas. Y por esa razón es importante siempre recordar, recordar y enseñar a todos y nuevamente traer eh, la palabra de Dios a nuestras manos para que de esta forma refresquemos el conocimiento y podamos tomar acciones para enmendar el camino. Esta presentación va a estar disponible gratuitamente al finalizar el tema. Lo vamos a publicar por nuestras redes, al igual que todas las presentaciones totalmente gratuitas queremos que usted obtenga el material quiero comenzar con el eh, texto base porque al hablar al hablar de principios tenemos que hablar del carácter de dios porque de allí derivan todos los principios y usted conoce muy bien este texto que está en primera de juan capítulo 4 verso 8 aunque lo conoce lo vamos a leer dice el que no ama no ha conocido a dios porque dios es amor de aquí deriva todo lo que está escrito en la escritura. De aquí derivan todos los principios que vamos a compartir del carácter eterno de Dios. Dios es amor y solamente su carácter es tan completo que nos puede dar principios en todos los ámbitos de la vida, incluyendo en el tema de la música. Y es muy importante entonces que miremos cómo el amor de Dios se refleja en estos principios que, ojo, importante, son universales. Estos principios no solo se aplican en nuestro planeta Tierra, se aplican en todo el universo y en todas las criaturas. Amén. Muy bien, voy a citar de Elena G. de White, Mente, Carácter y Personalidad, para que usted note cómo ella amplía en una frase muy cortita, porque este es un compendio de citas. En lo que es el carácter de Dios. Y ella dice, Dios es amor. Primera de Juan 4.16. Su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. Amén. El alto y sublime, el que habita la eternidad. Isaías 57.15. Note que está arrojando principios, ¿no? Es eterno. Y tiene que ver con sus cualidades. Atributos, dice, cuyos caminos son eternos, Habacuc 3.6, no cambia, alabado sea Dios, en él no hay mudanza ni sombra de variación, Santiago 1.17. ¿Qué forma tan completa de poder abarcar Dios es amor? Ese es el Dios que yo quiero presentarle en la tarde de hoy en el contexto de principios universales de la música sagrada. Ahora bien, Dios es amor, pero ¿cómo nosotros podemos entender que ese amor tiene influencia tremenda en todos los principios que Dios nos ha dejado? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo mirarlo? Pues la escritura va a ser muy clara y nos va a ayudar muchísimo en la tarde de hoy, sobre todo el Espíritu Santo. Voy a comenzar citando esto para que usted mire un ejemplo práctico de cómo... En Israel ellos entendían que el carácter de Dios se iba a reflejar en el pueblo y se iba a reflejar a través de principios y mandamientos maravillosos. Deuteronomio 4.8 dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Qué maravilloso es mirar eh, lo que Dios hizo con Israel lo escogió como una nación santa y por ser un pueblo especial, adquirido, apartado, Dios reflejó su carácter en estatutos, principios, mandamientos, juicios justos, como dice el mismo Moisés, que está eh, y que presentó en toda la ley que puso delante de ellos. O sea, Dios reflejó, les dio una educación especial les dio información especial para que ellos pudiesen reflejar su carácter y al mismo tiempo ser felices. Miren el resultado y cómo Moisés, voy a retroceder un poquito, y cómo Moisés les presentó que sería prácticamente el resultado de esta bendición. Mire lo que dice la escritura, Deuteronomio 4.6. Guardadlos pues y ponedlos por obra. Ojo, importante, lo que vamos a presentar hoy. Yo les voy a suplicar que ustedes los puedan guardar, pero no los guarden bajo la cama o en un lugar donde se les olvide. Guárdenlos en un lugar donde los puedan ver a cada momento. Porque es necesario ponerlos por obra. Si no, no va a funcionar, mis hermanos. El Evangelio no es solo teoría. Necesitamos la práctica. Necesitamos colocarnos en los brazos del Señor. Y luego dice, porque esta es vuestra sabiduría. Y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Noten qué hermoso, ¿no? Dios aquí le está diciendo al pueblo: Ustedes son distintos, ustedes son diferentes, ustedes van a marcar una diferencia, porque van a reflejar mi carácter y lo van a reflejar a través de los mandamientos, de las leyes, estatutos y principios que voy a compartir con ustedes. Y luego dice: Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: Ciertamente. Pueblo sabio, sabio y entendido, nación grande es esta. Amén, gloria a Dios. Y tengo mi amén aquí, porque yo sé que me están diciendo amén. Aquí tengo inclusive acceso a algunos mensajes y los hermanos están diciendo amén. Así que Héctor, yo espero que el amén que yo estoy colocando eh, pueda ser de bendición también. Qué hermoso que Dios eh, reflejó su carácter a su pueblo a través de mandamientos, a través de estatutos, a través de principios, ¿okay? a través de juicios justos que todos emanan de su carácter, todos emanan de la simple frase, Dios es amor. Ahora, yo quiero ampliar aún esto mucho, porque hoy vamos a ampliar todos estos principios y mirarlos con una lupa. Lo primero que quiero que notes es que Dios le va a dar al pueblo estatutos y principios para colocar límites, reglas e inclusive leyes que puedan administrar la relación que va a tener Él con su pueblo y que va a tener el prójimo con su prójimo. Valga la redundancia. O sea, vamos a tener acá una enseñanza clara porque la relación con Dios no es necesariamente idéntica a la relación con el prójimo. Y Dios va a colocar su carácter y nos va a enseñar a relacionarnos correctamente con Él y con nuestro prójimo. Y miren cómo lo hizo Jesús. Resulta que un intérprete de la ley se acerca y le dice, Señor, ¿cuál es el más grande y más importante de todos los mandamientos? El Señor Jesucristo en Mateo 22 le responde y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Atención con eso, importante, ¿no? Primero es Dios. Amén. Gloria a Dios. Primero Dios. Tienes que amarlo a Él. Por eso el que no ama no ha conocido a Dios. Ginosco en griego. Una relación con Él. Eso es amar. Es tener una relación. Primero es necesario para que tú puedas amar a tu prójimo. Y luego dice, verso 38, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es, noten la palabra, semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice es igual, no dice es idéntico, dice es semejante. Y ahora habla de la relación que yo debo tener con mi prójimo, que no es igual, ojo, no es idéntica a la relación que debo tener con Dios. Yo quiero ampliar esta palabrita semejante. Y quiero que noten, utilizando el diccionario eh, Strong en español, Semejante es la palabra griega, homoyos, que significa similar en apariencia o carácter, no igual, parecido, semejante, ¿ok? No es igual, porque de hecho no es una relación igual. Dios dio principios y mandamientos que definen cómo es la relación que tú vas a tener con Él y cómo es la relación que tú vas a tener con tu prójimo. Aquí yo puse dos jovencitas que parecen iguales, pero no lo son. De la misma forma, nuestra relación con Dios y con el prójimo, aunque tiene similitudes, no son exactamente iguales. Es más, si tú la ves de una manera eh, matemática, de una manera, eh, podemos hablar de diseño, entendemos que la relación con Dios es una relación vertical hacia arriba, mientras que la de nuestro prójimo con nosotros es una relación horizontal. De hecho, ahí se puede notar la diferencia, ¿no? Con Dios es vertical y con el prójimo es horizontal. O sea que en los principios que Dios estableció, Dios marcó claras diferencias, aunque en sí todo deriva de su amor, porque Dios es amor. No tiene, Dios es amor. Ahora, ¿saben que cuando Cristo... Eh, le dijo esto al intérprete de la ley, él dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y yo quiero que miren ahora en la práctica lo que es la relación con Dios vertical, que es específica, Dios dio principios para, para, para nosotros tener una relación correcta, y la relación horizontal que es con nuestro prójimo. Y ahora Jesús le va a explicar a él y va a unir ambas cosas. Okay, porque la ley prácticamente es una, no se puede dividir. La va a unir, pero conforme al uso que se le debe dar. Y miren lo que le responde, ¿no? Le cuenta la parábola de un samaritano y les dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Pregunto, estos ladrones en la relación horizontal, entre prójimo y prójimo, ¿abusaron de este hombre? Sí. ¿Quebrantaron la ley? Sí. ¿Casi lo medio matan? Sí. ¿Lo robaron? Sí. ¿Codiciaron lo que tenía? Sí. Ahí está todo clarito. Ahí podemos ver parte de la ley de Dios. ¿Ok? O sea que ellos abusaron de los principios que Dios les había dado para que haya armonía. Pero ahora quiero que noten lo que ocurre en el 31, porque ahora se va a ver el reflejo de lo vertical. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Y viéndole, pasó de largo. Quiero decirles algo, el sacerdote iba a culto. El sacerdote iba a tener una relación vertical con Dios. Él iba camino al santuario, al templo. Iba a tener esa relación vertical hacia arriba, que es distinta a la horizontal. Porque él iba a adorar. Nosotros no tenemos que adorar a nuestro prójimo. Nosotros tenemos que amarlo como a nosotros mismos, pero la adoración solo es para Dios, amén. Él iba a adorar, pero in increíblemente cuando iba camino halló a este hombre medio muerto y se evidenció que había una rotura en su relación vertical con Dios, porque al ver al hombre, en vez de asistirlo, pasó de largo. El deber de él ha sido asistirlo y cumplir con los principios que Dios ha establecido, actuar, porque la ley de Dios no es no, 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 la ley de Dios es hacer, por eso, el que sabe hacer lo bueno y no lea y no lo hace, se le cuenta como pecado. Luego el 32 dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, pregunto, el levita trabajaba también inclusive en el santuario, sí, iba camino a Jerusalén. Llegando cerca, dice, Viéndole pasó de largo, nuevamente la relación vertical del levita lo llevaba a adorar. Eso es muy específico, es una extra relación directa con Dios. Pero él también tenía su responsabilidad con el prójimo. Y nuevamente se notó una rotura en la relación vertical con Dios, porque si él hubiese estado bien con Dios, él hubiese asistido a su prójimo. Entonces, en esta forma práctica usted puede notar que la relación en los principios establecidos que Dios ha dejado, la relación que prácticamente nos debe guiar, acercarnos a Dios, tiene parámetros, tiene límites, tiene principios y ordenanzas que apuntan a tu deber con Dios y tu deber con el prójimo. No son iguales, son semejantes. Ahora bien, quiero compartir esta cita de la Sierva del Señor para que usted vea cómo ella amplía la información y dice, Palabras de vida del Gran Maestro, página 314, párrafo 2. El sacerdote y el levita habían ido a adorar al templo. Y esta relación vertical, Dios es el único que lo merece, nunca lo olvide, cuyo servicio fue indicado por Dios mismo. Estaban haciendo lo correcto, ¿ok? Y van a adorar a Dios. El participar en ese servicio era una noble y exaltado, era un noble y exaltado privilegio y el sacerdote y el levita creyeron que habiendo sido así honrados, no les, no les correspondía ministrar a un hombre anónimo que sufría a la orilla del camino. Ahí está la relación horizontal. Noten, en el caso del hombre anónimo, tenía que haber una ministración, una asistencia. No lo iban a adorar. La adoración es solo para Dios. Entonces yo quiero que noten que hay diferencias. Los principios nos van a ayudar a entender cómo tratar con Dios y cómo tratar con nuestro prójimo. Y luego dice, así descuidaron en especial o la especial oportunidad que Dios les había ofrecido como agentes suyos de bendecir a sus semejantes. Óyeme, increíble lo que estoy leyendo. Porque esta gente estaba tan concentrada en el tema de adorar que se olvidaron de su prójimo y no lo asistieron. Pero quiero también que notes que sin duda los principios que Dios ha dado nos muestran nuestros deberes en cuanto a Él como la deidad, como el Todopoderoso, amén, y nuestros deberes con nuestro prójimo. Y son cosas distintas pero que están establecidos en diez principios que de hecho, vuelvo y repito, emanan del carácter de Dios, salen del amor de Dios. Y por esa razón, tú consigues que la ley de Dios tiene dos tablas, porque la primera tabla es tu relación con Dios y es vertical. Si tú notas la primera tabla, se concentra directamente al tema de adorar. Directamente no tendrás dioses ajenos, eso tiene que ver con adoración. No te hagas ningún ídolo ni figura, tiene que ver con adoración. No tomes el nombre de Dios en vano o de Jehová tu Dios en vano, tiene que ver con adoración. Porque noten, estos hombres iban a adorar diciendo que eran sacerdotes y levitas, pero realmente no estaban cumpliendo con su deber y estaban tomando el nombre de Dios en vano. Acuérdate del sábado para santificarlo. El sábado es un día que nos recuerda de dónde venimos y es un día que nos recuerda que Dios es el único digno de adorar porque Él creó todas las cosas. Por Él existen y por Él subsisten y además nos redimió. Bendito sea su nombre. Mientras que la segunda tabla es una tabla diferente. Muestra mandamientos, muestra principios que emanan del amor. Pero ahora es una relación horizontal, no es la misma relación que la primera tabla. Honra a tu padre y a tu madre, no lo adores, no los adores, honralos sí. Y tiene este mandamiento una promesa. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codices. Si usted nota, querido hermano, quiero puntualizar, puntualizar, que la relación entre el ser humano y Dios tiene principios específicos, especiales, y que emanan del amor de Dios, que va de alguna manera o van de alguna manera a administrar los deberes que nosotros tenemos con Dios. Amén. Mientras que tenemos la otra parte de la ley que nos va a indicar qué deberes tenemos con nuestro prójimo. Ahora, le hago la pregunta de siempre. ¿Cómo vamos hasta aquí? Estoy marcando una clara diferencia. ¿Saben por qué esto es importante? Porque lamentablemente estamos viviendo en días donde aparentemente hemos perdido y se nos ha olvidado que entre el Creador y las criaturas hay una gran y notable diferencia. ¿Amén? Es Dios el único que merece nuestra adoración. Para Él la honra y la gloria. Y lamentablemente vivimos en un mundo donde hay tanta confusión que creemos que nuestra relación con Dios es igual a nuestra relación con nuestro prójimo. Y no es así, mis queridos hermanos. Cuidado con eso, porque eso nos puede llevar a un punto terrible de confusión, ¿ok? Ahora bien, principios universales de la música sagrada. Usted dirá, hermano Oliver, hasta aquí no ha hablado nada de música, correcto, pero necesitamos crear las bases, porque la música no solamente son notas musicales, no solamente es un pentagrama, armonía y melodía y ritmo, la música sale del corazón de Dios como un don maravilloso para sus criaturas, amén. Y tenemos entonces que como todo sale de ese amor tan grande que Dios tiene, que Él es amor, no es que lo tiene, Él lo es, entonces necesitamos estudiarlo. Quiero decirle algo, yo agradezco a Dios porque yo soy adventista del séptimo día. Estoy trabajando con la iglesia directamente, haciendo todo lo que está en mi mano para que este Evangelio pueda llegar al mundo, amén, porque yo creo en esta iglesia. Y yo creo que Dios ha dejado en esta iglesia información que es poderosa, maravillosa. E inclusive administrativamente hablando, la iglesia como administración tiene un concepto claro de lo que es correcto en cuanto a la música sagrada y la adoración. Voy a ponerles un ejemplo. Este voto, 144-03G, eh, es de la asociación general de los adventistas del séptimo día. Usted lo puede conseguir en internet sin ningún problema. Y mire lo que dice este voto, que es un voto, cuando hablo de un voto, es que se llevó a votación en una reunión mundial y los delegados que representan a la iglesia mundial dijeron, estamos de acuerdo porque es bíblico y está conforme a la palabra y al espíritu de profecía y eso queda sentado como algo que nos representa como creyentes que somos de Dios y miembros de la iglesia adventista. Y dice, creemos que el Evangelio afecta todos los aspectos de la vida. Interesante. Noten un punto que voy a ampliar acá en este tema. Los principios que vamos a compartir afectan todos los, los aspectos de la vida. No solo se aplican a la música, se pueden aplicar a cualquier otro aspecto. Por eso sostenemos que dado el vasto potencial de la música para el bien o para el mal, no podemos ser indiferentes ante ella, aunque percibimos que los gustos en música varían en gran manera de un individuo a otro. Noten esto, aquí está la piedra angular de nuestra semana. Nosotros los adventistas creemos que la Biblia y los escritos de Elena G. de White sugieren principios que pueden moldear nuestras elecciones. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Esto es un voto mundial. Esto es un voto que nos representa en todo el mundo. Ahora bien, entendiendo que la iglesia reconoce que la escritura, la Biblia y los escritos de la señora White sugieren principios que deberían ayudarnos a moldear esas elecciones, principios que emanan del corazón amante de Dios, porque Dios es amor, ¿cuáles son esos principios? Voy a comenzar y voy a ir llevando... En orden, algunos principios no voy a poder tocarlos todos. No. Mire, eh, yo cada principio sería un tema y cada principio nos llevaría a estudiar no una, sino hasta varias semanas. Pero yo estoy seguro que mis compañeros durante toda la semana van a ampliar la información porque estaremos dirigidos por la bendición del Espíritu Santo. Amén. El primer principio que quiero presentarles y que emana del corazón de Dios porque Dios lo estableció, es que Dios ha marcado lo que es santo y ha marcado lo que es común. Eso es importante. Si tú no entiendes este principio, un principio clave porque Dios es santo, si tú no lo entiendes, es muy posible que te presentes ante Él errando por desconocimiento. Y recuerda que tu relación con Dios no es igual que tu relación con el prójimo. Y es Dios quien coloca los principios. Voy a colocar algunos ejemplos. Mire lo que dice Ezequiel 44, verso 23. ¿Ok? Enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo común, entre lo ceremonialmente puro y lo impuro. Era algo importantísimo. El pueblo necesitaba saberlo. ¿Por qué? Porque si usted no lo sabe, usted puede errar fácilmente. Entonces, Dios le dijo a los sacerdotes, mira, yo necesito a ustedes, los levitas, que dediquen su tiempo a enseñar a mi pueblo. Yo necesito que ellos marquen diferencias entre lo santo que tiene que ver conmigo, con la relación de ellos conmigo, y lo común que seguramente estará relacionado también con ustedes, que son su prójimo. Eso es muy importante. Y noten que inclusive le marca lo ceremonialmente puro y lo impuro. Yo quiero ampliar estas dos palabritas, santo y común, para que usted entienda a profundidad de qué está hablando Dios. La palabra hebrea, kadosh, santo, significa dedicado, sagrado o santo. ¿Ok? O sea, Dios quiere que nosotros como pueblo tengamos una clara... Un claro entendimiento para diferenciar lo que ha sido dedicado a Dios, lo que Dios llama sagrado y lo que Dios llama santo, kadosh. ¿Ok? Apartado para uso santo es otra forma de definir esta palabra, kadosh. Mientras que común, que algunos traducen como profano, por ejemplo, es un lugar común o secular o profano. Cuando tú usas algo común, para sustituir algo santo que Dios no ha, no ha ordenado, eso profana lo que Dios ha establecido. Por eso se le coloca el profano, porque no, lo común no necesariamente es malo. No. Pero cuando Dios te dice, usa lo que te he dicho y tú colocas algo común como sustitución, entonces profanas lo que Dios ha indicado. Por eso se utiliza esa palabra, hol en, en hebreo, que significa profano o que quiere decir profano. O común. Ahora bien, quiero ampliar la información y mire cómo dice Levítico 28. ¿Por qué Jehová es el que decide qué es lo santo? ¿Por qué no eres tú? ¿Por qué no soy yo? ¿Por qué yo no decidir qué clase de música yo voy a usar? O qué clase de instrumentación musical yo voy a usar o qué clase de vestido voy a usar para presentarme delante de él. O en qué lugar lo voy a hacer. ¿Por qué no? Dice Levítico 28, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Ese es el detalle. Es Dios, mis hermanos, o mi hermano, quien es el único que de antemano, de naturaleza, es santo. Es uno de sus atributos. Y él puede santificar. No somos ni tú ni yo. No, 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 no. Ese es un punto importante, por eso necesitamos oír la voz de Dios, porque Él es el que dice, esto es santo, esto es común. Y entonces tú y yo tenemos el deber, como se lo dijo Dios a los sacerdotes, de ubicar qué es lo santo y qué es lo común, porque aquí estoy presentando principios. Estos son mis estatutos, dice Él. Ponedlos por obra. Sigo adelante y quiero que noten ahora. ¿Cómo este tema es tan amplio? Y no me va a dar chance de tocar todos los detalles, pero por lo menos usted va a mirar un poco. ¿Cómo lo santo no solo tiene que ver con la música y no solamente eh, tiene que ver con, con los instrumentos, no solamente tiene que ver con el canto? No. Por ejemplo, la Biblia presenta que hay, que hay lugares santos. De hecho, en el santuario terrenal nosotros podíamos encontrar que era un lugar santo. Okay, que solo entraba personas específicas, no cualquiera. Además, habían utensilios santos. Aquí usted puede ver jarras, platos, habían también cucharas, habían también tenedores, pinzas, porque habían sacrificios. Y Dios lo catalogaba como santo. No podía venir Aarón de su casa y traer un tenedor porque se le había, eh, eh, porque se había extraviado, extraviado el tenedor. No. Habían comidas y bebidas santas, como los panes sin levadura, el vino para la libación. Y, y por ejemplo, la... La carne de los sacrificios. Había sacrificios santos. Vestiduras santas, como las vestiduras que usaban los eh, sacerdotes y el sumo sacerdote. Había días de reposo santos, incluyendo el santo sábado que nunca pasará. Amén. ¡Sí! Habían instrumentos musicales que Dios había apartado, oído al tambor, porque se lo voy a mostrar ahora, para uso santo. ¿Ok? que Dios había apartado para uso santo y había música sagrada que era dedicada para uso santo. Y usted puede leer, ahí le dejo las citas, están todas las citas, el libro de los salmos prácticamente era el himnario en el tiempo de Moisés. Ahora, sin duda, la palabra kadosh abarca muchas cosas, pero ese atributo emana de Dios, es su naturaleza, él es el único, que puede definir qué es lo santo y cuál es nuestro deber en relación a lo santo. Miren esto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico y le voy a hacer una pregunta. ¿El fuego es bueno o malo? Usted dirá, el fuego, hermano Oliver. Sí. Bueno, depende. ¿De qué? ¿Del uso que le dan? Bueno, yo le voy a decir una cosa, claro, depende, ¿no? Pero el fuego realmente es neutral. El fuego no es ni bueno ni malo no es ni bueno ni malo, pero en este caso, en este caso Dios había hecho una excepción a la norma y quiero que noten lo que dice Levítico capítulo 10, verso 1 en adelante. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, atención con eso, fuego extraño que Él nunca mandó. Y quiero contarle un poquito qué es lo que está pasando acá. Antes de que usted comience a sacar cuenta, y ya yo sé que usted está leyendo todo el texto porque nosotros somos así. Cuando el sacerdote o el grupo de sacerdotes de turno entraban al santuario, ellos llevaban un incensario portátil. Un incensario portátil que podían llevar en su mano. Ese incensario ellos colocaban el incienso y ellos debían encender el incienso, ojo, pero no buscando un fósforo. No, 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 no. O no buscando un fuego cualquiera. Porque Dios había dicho que todo fuego que se usara en el santuario tenía que ser tomado del altar de sacrificio. Y usted dirá, ¿y por qué, hermano Oliver? Porque cuando se hacía un sacrificio, usted puede leer en la escritura que caía fuego de Dios del cielo, así como cuando Elías, y encendía el sacrificio. O sea que ese fuego venía de Dios. Era fuego santo. Usted me dirá, hermano, quemaba seguramente. Ardía como el otro fuego seguramente, pero era fuego santo. Entonces, ellos tenían que tomar de allí fuego, de ese lugar, y encender el incensario. Ah, no. Ellos dijeron que no. Ellos dijeron, nosotros no vamos a mirar los principios establecidos. Nosotros vamos a, así como con el prójimo. Que, que hacemos algunas cosas como queremos, lo vamos a hacer con Dios. Dios no les mandó a hacer eso. Las, con Dios las cosas son muy serias. Y el verso 2 dice, y salió fuego de delante de Jehová. Ese sí era fuego correcto. Y los quemó y murieron delante de Jehová. Se está dando cuenta que con Dios las cosas son serias. Es nuestro deber, querido hermano, ofrecer a Dios en todo, en nuestra relación vertical con Dios, es necesario ofrecerle todo lo que Él mandó, no lo que nosotros creemos que Él quiere o lo que pensamos que es lo mejor, no. Y para eso tenemos la escritura. Mire lo que dice la sierva del Señor en el caso de estos jóvenes. Historia de los patriarcas y profetas, página 328, párrafo 3. Dios quiso enseñar al pueblo que debía acercarse a Él con toda reverencia. Noten, estos son principios que ahora voy a tocar. Y veneración. Y exactamente como él indicaba. Ahora es increíble que en, el, que en este año, no lo voy a nombrar porque esto lo van a haber grabado quién sabe hasta cuándo, todavía nosotros no sabemos qué es lo que Dios indica en relación a la música o nos preguntemos qué es lo que quiere Dios. Habiendo tanta información en la escritura. Es todavía peor. Algunos dicen que no hay información, que Dios nos dejó a ciegas, a tientas. El Señor no puede aceptar una obediencia parcial. No bastaba que el solemne tiempo del culto se hiciera casi todo como Él había ordenado. A Dios no le gusta el casi todo. A Dios le gusta el todo. Dios ha pronunciado una maldición sobre los que se alejan de sus mandamientos y no establecen diferencia entre las cosas comunes y las santas. Y yo le digo una cosa, yo no quiero caer ni recibir esa maldición, que el Señor nos libre, pero para eso necesitamos entender, conocer y mirar los principios, observar estos principios, reverencia, veneración, como Él lo indicaba. Interesante. Voy a poner otro ejemplo co corto para que usted mire. Tenemos siete días de la semana. Todos tienen 24 horas. En todos estos días, eh, la Tierra gira sobre su propio eje igualito como todos los días. Pero Dios dijo que es el sábado, un día santo. Amén. Un mandamiento santo, un día de adoración. Usted me dirá, todos los días son para adorar. No, no. Usted puede tomar el, día, el primer día de la semana, hacer su culto. Amén. Usted puede tomar. Pero si usted quebrante el día que Dios escogió, porque ese es el principio, si usted lo rompe, usted está entrando en problemas con su relación vertical con Dios. No es como a usted le gusta, mi hermano. Es como Dios dice en su palabra. No, pero hermano, los días son iguales. No lo son. Seis días son comunes, pero el séptimo es santo, simplemente porque Dios así lo quiso. Punto. No hay otra explicación. Usted puede dedicarle el primer día de la semana. ¿Dios lo pidió? No. Entonces está ofreciendo algo común, mire el ejemplo, algo común para sustituir algo santo y no es correcto y aún peor. Está utilizando un día que apunta a idolatría para sustituir algo que realmente es santo. Y eso ya no es simplemente que utilices algo común. Ahora es una situación mucho peor. Quiero que miren como la iglesia adventista del séptimo día está clarísima. Y yo glorifico el nombre de Dios. Porque en la teoría, como decía un profesor eh, que nos daba, que, no, que nos daba, eh, que nos dio ciertas clases de teología Decía, la teoría Es sencilla, el problema está en la práctica Pero yo glorifico el nombre de Dios Porque a nivel teórico La iglesia está apuntando Hacia lo correcto, gloria a Dios sí. Nuevamente cito el voto Este es un voto mundial Que nos representa La música sacra Noten como la iglesia reconoce Mi hermano, reconoce Que hay música sagrada Reconoce este reconocimiento es clave porque aquí lo que está diciendo es que no toda la música es sacra, <laughs> hay también música común. La música sacra, también llamada música religiosa, es una expresión que se usa en este documento para designar a la música que se centraliza en Dios y en temas bíblicos y cristianos. Ok, note las características: se centraliza en Dios y en temas bíblicos. Y cristianos, esa es la música sagrada, ¿ok? O música religiosa. En la mayoría de los casos es música compuesta para ser utilizada en los cultos. Note, dedicado a... No fue que por casualidad alguien lo compuso para una novia. Y entonces, no, 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 no. Dedicado a. También dice, en las reuniones de evangelización o devoción personal, y puede ser música vocal o instrumental, ¿amén? Pero sin duda hay música sacra que centraliza eh, toda su acción en Dios y en temas bíblicos y cristianos, y que está compuesta especialmente para esa labor. Pero quiero que noten esto también. Sin embargo, no toda música considerada sacra o religiosa puede ser aceptable para un adventista del séptimo día. ¿Cómo? Sí, señor. ¿Sabe por qué no? Porque es su deber y el mío revisar la música conocer los principios que las van a limitar juzgar mirar y de alguna manera que nos va a llevar a decidir si realmente es música sacra o religiosa es nuestro deber conocer esto ok y luego dice sin embargo no toda música considerada sacra o religiosa puede ser aceptable para un adventista del séptimo día la música sacra no debe evocar Asociaciones seculares. <laughs> Interesante. O invitar a la conformidad con normas mundanas. Noten, estos son principios de pensamiento, comportamiento de la sociedad en general. Entonces, a mí me da gran alegría saber que eh, estamos claros, mis hermanos. No toda la música es sagrada. Y no toda la música sagrada que dicen que es sagrada, es sagrada. Y nosotros, como adventistas del séptimo día, tenemos el deber de revisarla para ver si tiene características que Dios va a aborrecer. Porque ya vimos que, sin duda, es Dios quien ha colocado los principios para nosotros, entonces, saber cómo escoger. Hago una pregunta. ¿Vamos bien? En esta primera parte... He querido puntualizar con fuerza el hecho de que nuestra relación con Dios no es igual a nuestra relación con el prójimo. Es Dios quien coloca las pautas, los principios. Es nuestro deber hacer lo que Él dice, no parte de lo que Él dice. No olvide que nuestro deber es adorar a Dios, rendirle culto y honor por lo que Él es. Estoy concentrándome sobre todo en el tema de música sagrada y adoración. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito de la música sagrada. Vamos a mirar un poco algunos principios. Y quiero que noten, por ejemplo, quiero que noten, por ejemplo, en segundo libro de Crónicas 7.6, dice, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio también. Los levitas y quiero que noten porque el ministerio musical era un ministerio en Israel. No era que ellos llamaban a algún músico así de un día para el otro. No, 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 no. Dios había colocado un orden. Estaban los sacerdotes que desempeñaban su ministerio y también los levitas. Y note lo que dice con los instrumentos de música de Jehová. Los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. Amén. O sea que de entrada es interesante notar que no fue que alguien llegó con un tambor o alguien llegó. No, 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 no. No fue así. De hecho, hay un texto que dice claramente que los profetas dieron principios en cuanto al uso de los instrumentos musicales. Venía de la voz directa de Dios. Pero es interesante notar que habían instrumentos dedicados especialmente para el culto. Para la música de Jehová, no música secular, no música común, sino la música que se le dedica, dedicaba a Jehová, que por cierto el rey David había hecho para alabar a Jehová. Nuevamente era algo dedicado. Luego David no podía llevarse eso para un para una reunión familiar. No, 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 no. Aquí nosotros podemos notar que había una organización y que habían pautas y parámetros que deben ser respetados, porque no vino de boca de David, eso venía de boca de los profetas por palabra de Dios. Voy a colocar otro texto para que usted mire aún esto amplificado. Segundo libro de Crónicas 5:12. Y los levitas cantores, sí, habían coros. Porque mucha gente dice, no, 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 es que nadie realmente sabe cómo era la música. Quiero decirles que eso no es correcto. Habían cantores que cantaban. Según la orden que Dios había indicado a través de los principios que Dios había dado a Moisés. Eso no era al azar. Y dice, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, noten que inclusive estaban en grupos, juntamente con sus hijos y sus hermanos, noten el orden, vestidos de lino fino. No era que llegaban con una franela por fuera o con una camisa por fuera a presentarse delante de Dios. Como ellos querían. No, 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 no. Habían principios establecidos que nosotros necesitamos hoy día revisar y respetar. Y luego dice, estaban con símbalos. Yo tengo un símbolo, es del tamaño un poco más pequeño de la palma de mi mano. Y salterios y arpas, que son instrumentos específicamente, según todos los músicos lo saben, son instrumentos que generan armonía. ¿Ok? para acompañamiento sobre todas las cosas, para coros, por ejemplo. Aquí tenemos un coro, tenemos instrumentos de armonía, y luego dice, al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Pregunto, ¿habían claros principios establecidos? Sí. ¿Habían instrumentos dedicados? Sí. Inclusive, ¿salen lo, lo, los nombres y tipos de instrumentos? Sí. ¿Había canto? Sí. ¿Tenían inclusive un uniforme? Sí, habían principios bien establecidos para que las cosas se hicieran como Dios mandaba. Amén. Quiero compartir esta cita de la Sierva del Señor. Dice, mire esto, mire esto, esto es tremendo. La educación cristiana, página 12 y 2, 12 y 3. El arte de la melodía sagrada, ojo que le pone sagrada, no todas las melodías son sagradas. Interesante, el arte de la melodía sagrada era diligentemente cultivado en las escuelas de los profetas. No se oía el frívolo vals ni la canción petulante que ensalzaba al hombre y apartaba la atención de Dios, sino sagrados y solemnes salmos de alabanza al Creador. ¿Y de dónde sabía esa gente eso? No olvide que comencé diciéndole que Dios le dio al pueblo principios y juicios santos para que fuesen distintos y para que los demás vieran esto y dijeran, qué nación tan grande es esta y educada. Dice, que engrandecían su nombre y repetían sus obras maravillosas, alabado sea Dios. De ese modo se hacía servir a la música para un propósito santo. Dirigir los pensamientos a lo que era puro. Noten, esto todo es principios, hermanos. Aquí, cuando todo esto se rompe, ya que hay problemas serios en la música que estamos usando. Porque la música tiene este fin, dirigir el pensamiento hacia lo que es puro, a lo noble, a lo elevador, y despertar en el alma devoción y gratitud hacia Dios. Amén. Y vuelvo y le pregunto, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Y estoy acelerando. Estoy acelerando porque tenemos un tiempo marcado en la pauta, pero voy a tratar de, ma de manejar todo el material. Otro principio importante, no solamente como el que hemos visto, hay música sagrada, por favor, no deje que le llegue alguna información que no esté en armonía con lo que la Biblia dice y con lo que el espíritu de profecía dice. Y con lo que la iglesia ha votado mundialmente y que esto lo ponga a temblar, porque Dios nos ha dejado información maravillosa para que entendamos que hay música santa, sagrada, porque Dios así lo estableció. Amén. Ahora paso al siguiente punto. Otro punto importante es que Dios en esos principios estableció... La reverencia, eso es clave, mis hermanos. Si usted no comprende que se está presentando delante del creador del universo, que los ángeles tapan sus ojos, tapan sus pies, se velan y luego vuelan y dicen santo, santo, santo. Si usted no entiende que no es la misma relación con, el, con, con la que tiene con el prójimo, ya la situación va a estar bien complicada. Por esa razón... Es necesario que hablemos de este punto, porque todos estos principios salen del amor que es Dios. Y noten lo que dice la escritura, Éxodo 3.5, cuando Moisés se fue a acercar, Dios de entrada, Dios de entrada. Y es interesante que en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, usualmente uno no veía eh, estas cosas. Lo, los patriarcas eh, tenían aún... Una, una clara convicción en cuanto a la reverencia y algunos se acercaban con cuidado, puede ver en el caso de Abraham, por ejemplo. Pero Moisés ya tanto tiempo eh, que estuvo en Egipto había perdido ciertos principios y Moisés fue a acercarse sin saber que estaba Jehová en medio de esa zarza que ardía y Jehová le dice desde la zarza, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es. Bendito sea el nombre de Dios. Y sabe por qué es santa, mi querido hermano, porque Dios está ahí en ese lugar. Eso lo hace santo, kadosh, apartado. Dirá hermano pero era un lugar en el desierto. Pero Dios estaba allí. Y cuando tú te vas a presentar delante de él, tiene que haber un espíritu reverente en tu corazón, hermano querido. ¿Cómo es posible que hemos perdido la reverencia que Dios merece? A mí muchas veces me da tristeza, inclusive conmigo mismo, el olvidar que estoy delante de aquel que creó el universo, mis hermanos. Bendito sea su nombre. Quiero que noten como Levítico 19:30 lo amplía aún más. Dice: Mis días de reposo guardaréis, porque el pueblo miraba que Dios había dado principios santos y los tomaba como comunes y quería tratar los santos como algo común. Y luego ofrecerlo común como algo santo. Y luego dice, y mi santuario tendréis en reverencia. Amén. Palabra, respeto. llaré, Temor. Y luego termina diciendo, yo, Jehová. Ojo, soy yo el que lo está diciendo. Porque eso es parte de lo que yo soy. Amén. La sierva del Señor dice. Mire cómo ahora lo voy a conectar. Mire cómo voy a conectar la reverencia con el canto, porque esto es un principio clave que se está perdiendo preocupantemente en nuestro entorno a la hora de adorar a Dios. Joya de los testimonios, tomo dos, página 195. La melodía del canto, exhalada de muchos corazones en forma clara y distinta, es uno de los instrumentos de Dios en la hora de salvar las almas. Bendito sea el nombre de Dios. Todo el servicio debe ser dirigido con solemnidad y reverencia, como si fuese en la visible presencia del maestro de las asambleas. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios está presente, pero muchas veces nosotros hacemos que se entristezcan los ángeles, que Dios se aparte de nuestra presencia, porque creemos y queremos utilizar y, y queremos estar en, en su presencia. De forma común, como iríamos a cualquier lugar y presentarles un culto común. Dios no merece eso. Dios es santo. Merece nuestra reverencia, mis queridos hermanos. Amén. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Están claros los principios? ¿Está notando todo? Tranquilo que vamos a avanzar. ¿Sabe que la música sagrada debe ser edificante? Yo hoy no voy a hablar de la música. Común. Voy a dejar eso a mis compañeros que seguramente tocarán en algún punto. La música sagrada tiene que ser edificante. No puede ser diferente. Y para eso yo voy a citar Primera de Corintios 10.23. Mire lo que dice acá el apóstol Pablo. Todo me es lícito, lo puse aparte, lo bueno, porque no es todo. ¿Ok? Eso está en un contexto de lo bueno. De hecho, el, el comentario oblicuo adventista lo confirma. Todo lo bueno me es lícito, pero no todo conviene. ¿Ok? No todo es para lo mismo. No todo es para ofrecerlo a Dios y lo que a Dios merece no es para el prójimo. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Ok? Cuidado con eso porque es importante. Ahora, quiero dar el concepto de edificar. Esto es clave para que usted entienda de qué estoy hablando. Es la palabra griega eikodomeo, que significa ser constructor de la casa, edificar, mire esto interesante, construir, estimular, fortalecer. En pocas palabras, Dios quiere que la adoración, que la música en la adoración fortalezca tu fe, estimule tu fe, construya tu, tu vida, sobre la roca que es Cristo. Amén. Gloria a Dios por eso. Eso es edificar. Por eso Pablo, al conseguir el show que había en Corintos, donde hablaban en lenguas, no había traductor, las mujeres hablaban y nadie decía nada, eh, los hombres y las mujeres hablaban al mismo tiempo, eh, en ese sentido, no había alguien que controlara de repente se cantaba y no se cantaba, había una, una situación terrible porque él los reprende duramente. En 1 Corintios 14, 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, ahí está nuestra música, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo, ¿para qué cosa? Para edificación, atención, hágase todo para fortalecer, estimular tu fe. Edificar tu vida en Cristo Jesús, todo debe hacerse con ese propósito. Quiero mostrar ahora la otra cara de la moneda, ¿ok? Porque en la comparación, voy a usar un método muy bíblico, comparar lo bueno y lo malo. En la comparación vemos la diferencia. La música debe ser para edificar. ¿Y qué ocurre cuando no es así? En el marco de la adoración, en el marco de los santos. En el marco de mi relación con Dios, quiero compartir el caso, yo tengo un tema completo sobre este caso, eh, en algún momento lo voy a compartir con ustedes en otra programación que vamos a tener. Mensajes selectos tomo tres, página 380, párrafo 1. El hermano U, este es un hermano que la hermana White escribió un, una carta por un caso que le habían indicado. Tiene un buen conocimiento de música. Pero su educación musical ha sido de una naturaleza tal como actuar o para actuar en un escenario más bien que para el solemne culto de Dios. Y aquí había un problema. Porque este señor estaba usando principios que no eran o no estaban en compatibilidad con lo establecido por Dios. Él estaba usando principios que tienen que ver más como en el escenario, como un actor, como alguien que busca eh, la gloria personal, más que para el solemne culto de Dios. Y ahora noten lo que dice en cuanto a este caso. El canto es un acto de adoración a Dios en una reunión, reunión religiosa, tanto como lo es el hablar. Y cualquier rareza, noten que es lo contrario. A edificar, ¿no? Aquí vamos a ver principios que en vez de edificar, nos van a traer problemas. Cualquier rareza o peculiaridad cultivada atrae la atención de la gente, no a Dios, no a Dios, porque usted está haciendo algo para que la gente se conecte con Dios, no con usted. Pero la, la, resulta que la gente se conecta con usted y en vez de edificar, note que lo marqué en amarillo, destruye, no solo no edifica, porque ya con no edificar es bastante, ¿no? O sea, no no está edificando, pero no, es peor. Destruye la impresión seria y solemne que debe ser el resultado de la música sagrada. O sea, que la música que debería usted edificarle, que debería usted llevarle a una relación superior con Dios, anclarlo sobre la roca, resulta que esa música no solo no edifica, sino que destruye lo que ya ha estado edificándose. ¿Qué le parece? Pregunto, ¿la música debe ser para edificar? Sí. Cuando es para Dios totalmente, tiene que tener los parámetros y los principios reflejados y que reflejan el amante amor de Dios. Es para Él, bendito sea su nombre, es para que seamos edificados, no excitados, mis hermanos. Porque Pablo no dijo, alguno tiene salmo, alguno tiene himno, alguno tiene que sea para excitación, no. Dijo para edificación, amén. Yo voy a continuar porque estoy contra reloj y ahora voy a cerrar el tema con algunos principios que son aún mucho más universales y voy a utilizar un texto que aunque no se aplica directamente para la música quiero decirle algo. Los principios tienen esto, este factor en común. Los principios se pueden aplicar, son tan maravillosos, o sea, el amor de Dios es tan amplio, tan completo, que se pueden aplicar en el vestido, en la forma de comer o en la comida que uno tiene en la mesa, en la alimentación, en la relación familiar y de muchos detalles, en la música, o sea... Los principios pueden ser utilizados, son tan amplios que pueden ser utilizados para todo esto. Para todo esto. De hecho, usted nota, un principio musical es la sencillez, por ejemplo. Y usted nota que Dios le dio una dieta sencilla al ser humano. Y Dios lo vistió de una manera sencilla. Usted nota que el principio de sencillez se aplica en diferentes ámbitos de la vida. Para eso yo quiero mirar y cerrar el tema. Con estos principios que son maravillosos y los vamos a aplicar para la música, para que usted me diga, y no me vaya a decir, hermano, líder, es que yo no sé si esto es rock o es balada o es jazz o, o es romántico. No, 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 no. Usted tiene que mirar los principios, no el estilo musical. Al usted identificar que hay principios rotos, usted tiene el deber de decir, voy a parar, voy a parar, porque esto no está directamente en armonía. Con el amor que es Dios. Primera Timoteo 2.9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen, te dirá hermano, pero esto tiene que ver con vestido. No olvide que los principios eh, son tan amplios que pueden, eh, que impactan todo en nuestra vida. Mm, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, decoro, con pudor, modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Yo voy a iniciar de una vez directamente con la primera palabra que aparece acá. Este principio es universal, clave, se aplica para todo, incluyendo para la música sagrada, porque estamos hablando de música sagrada y es el decoro. El decoro, en griego, cosmios. Mira el significado, bien arreglado, con buen gusto. Por lo tanto, adecuado, con orden. Pregunto, ¿se aplica para la música? Totalmente, mis hermanos. La música que se dedica a Dios debe ser hermosa, majestuosa, bien arreglada, con buen gusto. Por lo tanto, adecuada para Él, porque es, es para Él, tiene que representarlo a Él, no a mi prójimo, es para Él. No para que usted y aquel se sienta bien, no, es para yo adorarlo a Él como Él me pide y debe ser con orden, cosmios. Eso es clave. Y lamentablemente en muchos lugares no está ocurriendo, mis hermanos. En muchos lugares no hay buen gusto. Y de repente yo llego a algún lugar y los hermanos cantan así de lado. Demos graciosa. O no se saben el himno. O están desafinados. No están adecuados a la presencia que Dios está exigiendo. Al nivel que Dios está pidiendo. Y no hay orden. Fíjense cómo la Biblia hablando sobre ahora. Ahora directamente sobre esta relación con Dios vertical. Dice 1 Corintios 14 33, Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto. Esta es la Biblia textual sino la paz y el orden, como es costumbre en nuestras iglesias. Amén. O sea, hermano, por amor al Señor, las cosas del Señor son en orden. El culto en la iglesia, la música debe tener un orden, debe haber preparación, debe haber preparativos para que la persona llegue ensayada, llegue preparada, para que el coro esté ensayado, para que los músicos estén preparados. Todo tiene que tener un orden como Dios manda en su palabra. Amén. No podemos hacer las cosas desordenadamente. No, mis hermanos, cuidado con eso. Cuidado con eso. Y si lo que está ocurriendo es confusión, ya usted está viendo que se está quebrando un principio. Ahora bien, otra de las palabras que usó el apóstol Pablo es, en el caso del vestido, es el pudor. La mujer debe vestirse con pudor, dice Pablo. El pudor es la palabra griega aidos, que significa respeto propio, recato, reverencia, tener vergüenza, no uno andar que sería el, 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 la parte contraria. Eh, por ejemplo, con escotes una mujer, estoy hablando del tema de la mujer como su forma de vestir, porque inclusive como usted se viste, tiene que ver con la adoración. ¿Sabía usted eso? Entonces. Lo contrario sería que una persona perdiera el pudor y entonces está vestida con ropa pegada, la mujer ya no tiene respeto propio, no tiene recato, no es reverente porque entonces se, se sube al púlpito y está cruzando las piernas y no haya qué hacer. Y siente vergüenza porque se da cuenta que está como la ropa muy pegada y toda la aprieta y, y muestra su figura. Sabe que eso se aplica a la música también. Y quiero de antemano. Eh, aclarar que lo contrario al recato sería la sensualidad oído al tambor no lo tengo acá aquí lo tengo la sensualidad lo contrario una de lo, uno de los antónimos directos de el reca del pudor o que el del respeto propio del recato la reverencia la vergüenza es la sensualidad la sensualidad no es mala ni buena si está en la relación horizontal en su lugar correcto dentro del matrimonio con mi esposa está bien pero cuando la sensualidad se sale del lugar y nosotros usamos para de alguna manera traer al prójimo y llevarlo a pecar ya la cosa comienza mal y ahora imaginen si nosotros llevamos la sensualidad que no tiene nada que ver con nuestra relación vertical a la presencia de Dios. Oígame, eso sí es preocupante. Eso sí es preocupante. Usted me dirá, hermano Oliver, ¿usted alguna vez ha sido sensual? Con mi esposa Mari Carmen. <laughs> Porque estoy dentro de mi contexto. No está mal, no es ningún pecado. No todas las pasiones son malas. Hay pasiones que son buenas las que están dentro de los principios establecidos. Pero cuando la sensualidad sale de mi núcleo, de mi, de, mi, de mi entorno matrimonial, ya es un problema. Y cuando la traslado a la iglesia para el culto y la adoración, yo estoy quebrantando terriblemente todos los principios bíblicos. He colocado esto en pantalla para que usted vea cómo define la Real Academia Española sensualidad. Y mire cómo la define, propensión excesiva a los placeres de los sentidos. Óigame, tremenda una... Tra Búsquelo usted en internet para que vea, coloque sensualidad Real Academia Española y va a salir esto, propensión, tendencia, inclinación excesiva a los placeres de los sentidos. Le hace ruido, le hace ruido. Pregunto, ¿hemos estado sustituyendo el verdadero culto que Dios merece por tener una tendencia excesiva a complacer los sentidos? Es una gran pregunta que te estoy haciendo a ti y me hago a mí. De antemano, en Judas 1, Judas ya profetiza. Tiene un solo capítulo este Judas, el hermano de Jesús, ya profetiza que esto va a ser un problema en los últimos días. Dice, en el poster tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Ojo, no según los principios divinos. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales que no tienen el espíritu. Y es lógico, porque la carne y el espíritu están en, en batalla siempre. Entonces cuando la sensualidad. Cuando la complacencia de los sentidos, excesiva complacencia, ocupa el lugar que el Espíritu Santo debe ocupar en mi vida, entonces yo echo afuera el Espíritu Santo. Y el resultado es que le voy a ofrecer a Dios un culto dedicado a complacer, a complacer mis sentidos. Y ojo. Porque el punto que estamos tocando, y no quiero que lo olvides, es el pudor. El culto a Dios debe tener pudor. Mode, tiene que tener ese recato, esa reverencia, esa vergüenza. Pero nosotros que estamos acostumbrados a comer chocolate de domingo a viernes, cho comemos chocolate, oímos, queremos complacer los sentidos, el oído, todo. Entonces queremos llegar el sábado a la iglesia y cuando viene el pastor y nos da una zanahoria, no queremos la zanahoria, porque nuestro paladar ya no, no siente el sabor, queremos que nos complazcan. Quiero que mire lo que dice la sierva del Señor. El conflicto de los siglos 457, párrafo 3. Los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación que excitan las emociones. No olvide que las emociones tienen una conexión directa con los sentidos y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional, sabe que esa palabra sensacional tiene que ver con sentidos que impacte directamente a nuestros sentidos. Y es la definición de la Real Academia en cuanto a la sensualidad. <laughs> y se la voy a repetir para que no la olvide. Es una propensión excesiva a los placeres de los sentidos. Y si dice la Sierva del Señor, miren lo que dice la Sierva del Señor. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional, no tiene atractivo para ellos. Lógico. Un mensaje que apela a la fría razón, que tenga los principios divinos, el recato donde yo no vengo a, a mostrar que yo soy sensual ni a mostrar mi cuerpo, no. No despierta eco alguno en ellos. Pero voy a continuar porque el tiempo está contra nosotros. Y estoy avanzando para terminar. Ya estoy en la recta final. Otra de las palabras que el apóstol Pablo usa al hablar de la vestimenta y que ocupa todo nuestro universo en cuanto a la alimentación, en cuanto a eh, lo que oímos, en cuanto a la música y la adoración, en cuanto a, la, a nuestra manera de vestir, y él aplica para la forma de vestir de las mujeres en ese momento, es la modestia. Sofrosune en griego. Sensatez. Cordura. Prudencia. Dominio propio. Querido hermano. Una de las cosas que me preocupan tremendamente. Es que el mundo nos ha ahogado de tal manera. Y lo digo con tristeza. No lo digo con alegría. Que hemos perdido la sensatez. O sea. Para nadie es un misterio, una sorpresa, que muchas de las cosas que estamos ofreciéndole a Dios no son las correctas. Pero lo hacemos. Pareciera que hubiésemos perdido la sensatez, la cordura, la prudencia e inclusive el dominio propio. Voy a citar esta cita, mira esta cita, está en 1 Corintios 14, 15. Mire cómo Pablo aborda el tema. Y lo aborda en el contexto de la música, en el contexto de la adoración, porque la oración forma parte de la adoración. Primero Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Tiene que haber una conexión con la prudencia. Tiene que haber una conexión con la sensatez. Tengo que estar conectado, no es que va a llegar una persona y me decir, "Mira Oliver, vamos a orar." Y cuando yo comience a orar, va a comenzar a pegar gritos y me dice que eso es algo espiritual, no, que era lo que ocurría allí. No, porque no edifica. Rompe los principios bíblicos. Se pierde la cordura, pareciera que estuviésemos locos. Y luego dice, "Cantaré con el espíritu." Porque muchos me dicen, "No, hermano, eso es el espíritu." No, pero cantaré también con el entendimiento. Mi mente tiene que estar en la capacidad de decir eso que están cantando está en armonía con los principios bíblicos, con el espíritu de profecía y con los votos mundiales que se basan justamente en estas dos pilares grandes. Alabado sea Dios. Tengo que cantar de esa manera. No puedo desconectarme de la sensatez. Ah no, lo que pasa es que hermano es que la gente quiere eh, eso complacer los sentidos lo sentimos mis hermanos nuestro deber no es complacer los sentidos nuestro deber es complacer al señor amén bendito sea su nombre ahora la sierva del señor dice y quiero que miren esto esto es interesante general conference esto es un boletín aparecen mensajes selectos tomo dos página 38 al 41 dios exhorta a su pueblo a que ande con sobriedad con santa compatibilidad, compatibilidad con los principios. Deberían tener mucho cuidado de no desfigurar ni deshonrar las santas doctrinas de la verdad mediante actuaciones extrañas, confusión y alboroto. Eso es con totalmente lo contrario a sofrosune, a sensatez, a cordura. Es prácticamente, hermano, que uno pierde indirectamente la sensatez, deshonrando las cosas que son sagradas con actuaciones raras y confusión y alboroto. Y mire cómo ella termina. Cuando ocurren estas manifestaciones, los no creyentes son llevados a pensar que los adventistas del séptimo día constituyen un conjunto de fanáticos. Bendito sea el nombre de Dios. Claro, si entra alguien que tiene su razón bien puesta, y mira alguna cosa así alborotada, mira cosas extrañas, que rompen los principios, no, porque estamos en el espíritu. No, mis hermanos, la gente va a decir, esta gente son unos fanáticos. De hecho, yo conozco personas, personas que no son miembros de la iglesia Adventista del Séptimo Día, que han ido a iglesias de otras denominaciones, que tienen prácticas terribles a la hora de adorar, y me llegan y me preguntan, Oliver, ¿por qué esa gente hace eso? Parecen locos, me dicen. ¿Por qué se tiran al suelo? ¿Por qué esos escándalos? ¿Por qué ese alboroto? ¿Por qué ese griterío? ¿Por qué ese ruido desconcertante? Dice luego, así se crea una situación de perjuicio, mire el resultado, no hay edificación, que impide que las almas reciban el mensaje para este tiempo. Óigame, yo lo diría de esta manera, lo que estamos haciendo con las manos, lo estamos destruyendo con los pies. Cuando los creyentes proclaman la verdad como está ejemplificada en Jesús, manifiestan una calma santa y serena y no una tormenta de confusión. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Estamos claros, mis hermanos? Paso al siguiente punto. Y miren esto interesante. Me dijeron que tenía una hora, de hecho eso fue lo que concordamos, Héctor, pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo. El material es tan completo que voy a hacer mi mayor esfuerzo para poderlo terminar. Y les pido su paciencia. ¿Qué decir del ostentoso? ¿Sabe que Pablo también habló de ostentoso hablando del vestir? Y le dijo que no se vistan con peinados ostentosos. De hecho, peinado aparece de manera pasiva. O sea, no está, realmente habla de, de algo ostentoso. ¿Qué significa llamativo, exagerado, aparatoso? Diccionario Strong en español. Palabra griega, plegma. Y mire cómo la escritura nos da la otra cara de la moneda. Las cosas de Dios no son así. No son ostentosas, alborotadas y, y llamativas y una cosa. No, dice la escritura, ¿por qué es bueno cantar salmos a nuestro Dios? Porque suave y hermosa es la alabanza. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Suave y hermosa es la alabanza. Hermano, no necesitamos un alboroto para que, para que Dios baje y, y aparezca de, en nuestro medio. Usted puede mirar la comparación con Elías. Se zanjaban, se cortaban, danzaban, se tiraban, entraban en trance. Y Elías simplemente acomodó el altar, oró reverentemente y fajó fuego del cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que necesitamos. Que baje fuego de Dios en nuestros corazones. Amén. Dice la Sierva del Señor. Mensajes selectos, tomo 3, página 381.1. Algo que está hoy día de moda en todas las denominaciones y que inclusive está impactando nuestro medio. Las demostraciones y contorsiones corporales. La aparición de esfuerzos exagerados y forzados. Han resultado tan fuera de lugar para la casa de Dios. Tan cómicos que las impresiones serias hechas sobre las mentes han sido quitadas. Los que creen la verdad no están a la altura de los pensamientos con que se los veía antes del canto. Increíble. Dieron un tremendo, quizá, testimonio, sermón. Mostraron una, una figura apacible, humilde, amante, y repentinamente les tocó subir al púlpito y entonces forzados, contorsiones, demostraciones, y bueno, ¿dónde estaba la persona que acaba de dar el testimonio? Eso es lo que está diciendo ella. ¿Cuál es nuestra conclusión hoy? Sin duda necesitamos, hermanos, meditar mucho en esto. Y esta semana yo alabo el nombre de Dios por darnos la oportunidad de compartir con humildad estos temas. El Salmo 33.1 me lleva a mí a una conclusión. Mi relación vertical debe estar en, al día con Dios. Dios no es un Dios de futuro ni de pasado. Dios es un Dios de presente. Amén. Hoy, dice el Señor, estoy a la puerta y llamo. Por eso dice el Salmo 33.1. Alegraos o justos en Jehová, en los íntegros. Es hermosa la alabanza. La integridad está en un solo tiempo verbal. Hoy, no mañana. No ayer, hoy, hoy yo tengo que tener esa relación vertical con Dios, conocerle, porque el que no ama no ha conocido a Dios, amarle y entonces mi alabanza será íntegra. Por más que tenga una voz del otro mundo, por más que tenga un talento del otro mundo, eso es posible que no pase del techo de la iglesia si yo no tengo mi corazón en las manos de Dios. Por eso el mismo voto termina de esta manera. Mire qué maravilloso, yo glorifico el nombre de Dios. Hacer música adventista del séptimo día implica elegir lo mejor y sobre todo acercarnos a nuestro Creador y Señor para glorificarlo. Enfrentemos el desafío de tener una visión musical alternativa viable y como parte de nuestro mensaje profético, hagamos una contribución musical adventista distintiva, no una copia de lo que están haciendo los demás. Cuidado con eso. Como un testimonio al mundo respecto de un pueblo, por eso comencé con las citas que comencé, porque nosotros son, representamos al Israel de los últimos días, un pueblo especial, único, diferente, con una adoración especial, con una cercanía, con principios que, que la gente diga de dónde salió esta gente, de dónde sacaron esta información. Y nuestra iglesia. Cree y alabo el nombre de Dios que ese es el norte y hay que luchar por conseguir esa meta a través de la gracia de Cristo. Y termino con esta cita. La música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales. Y en nuestros cánticos de alabanza deberíamos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. Y usted ha ido al cielo, hermano Oliver. No, no he ido. Pero como le dije a una persona que me dijo, ¿y si no has ido, cómo sabes qué música hay allá? ¿Por qué Elena dice que debemos en nuestros cantos procurar aproximarnos como si no hemos oído su música? Y yo le hice esta pregunta. Te hago una pregunta. ¿Tú dónde vives? Y me dijo, yo vivo. En Nueva York. Muy bien. ¿Qué pasaría de Nueva York si la gente temiera a Dios? Si la gente no tomara su nombre en vano, no idolatrara, guardara el sábado, honrara a sus padres, no matara, no robara, no adulterara, no mintiera, no asesinara y no codiciara. Y él me dijo, Nueva York sería como el cielo. ¿Y cómo sabe si no has ido para allá? Mis queridos hermanos. Los principios de Dios son eternos. La orden es vivirlos aquí y son ellos los que nos van a guiar a hacer su voluntad y mantenernos conectados con Él y hacer lo que Él le agrada en todo momento. Que Dios les bendiga y que el Señor pueda acompañarles y ser su paz. Gracias por habernos acompañado. ¿Qué les parece si oramos y luego les dejo con nuestro moderador? Querido Padre, quiero agradecerte Señor porque tu palabra es tan clara, tu Espíritu Santo es tan noble, tu misericordia es tan grande que nos has escogido a nosotros para representarte delante del mundo. Gracias Señor porque nos has dado principios sólidos, eternos como tu santo amor. Gracias Señor porque no estamos en tinieblas, sino estamos bajo tu luz admirable. Por favor ahora ayúdanos a guardar esos principios y a practicarlos a través de tu gracia. Para ti nada es imposible. Y que el mundo lo sepa, que hay un pueblo que te ama y que quiere reflejar tu carácter. Lo hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, en esta hora estamos agradecidos al cielo. Eh, querido Oliver, nos sentimos eh, llenos de la presencia del Señor y sabemos que el Señor te ha utilizado una vez más. Estamos agradecidos a Dios por la dirección que nos ha dado. Amén, porque Dios. yo sé que no ha sido un día, no hemos tenido unos días fáciles en estos últimos días. Sé que ha sido un día muy desafiante para ti. Eh, pero gloria a Dios que el Señor nos ha dado una linda victoria en esta tarde y Amén. yo alabo al señor porque eh, a través de esta presentación hermanos queremos recalcar que tenemos suficiente claridad a través de la palabra de dios de los de la inspiración del espíritu de profecía y más aún también tenemos claro en nuestros votos como iglesia la correcta adoración los principios son claros hermanos pero mire qué podemos hacer con esta información por favor le voy a suplicar lo siguiente porque a veces tomamos algo y en lugar de examinarlo y nosotros digerirlo para nosotros, queremos coger el bate para caerle encima a la gente. Así que hermanos, este es el momento de, después de escuchar la voz del Señor, someter nuestro corazón al Señor para que el Señor nos ayude a crecer en esta área. Ese es el principio, hermanos, que nosotros podamos crecer. Necesitamos cada uno como individuo, como familias, como hijos de Dios, someternos a Dios. Porque al, pri al final de la cuenta, hermanos, esto se definirá en términos de adoración. Así que, hermanos, aprovechemos esta información para que sea de bendición para nosotros y para que podamos crecer en la gracia del Señor Jesucristo. Héctor, quiero ah, recordar a la audiencia que el material de toda la semana lo vamos a estar obsequiando sí. original. Así que no tengan sí, temor, señor. lo van a recibir y lo pueden compartir, predicar y para nosotros es una gran bendición. Seguro, seguro. Eh, por la gracia de Dios, ustedes pueden ir. Yo sé que. que lo vamos a compartir. Usted puede ir a la página también de lifestyleconquest.org en la zona de descarga. Allí ya mañana, si Dios permite, va a estar las diapositivas de cada uno de los oradores y también se, se compartirán a través de las redes de cada uno. Eh, antes de terminar o antes de finalizar, eh, Oliver, quisiera eh, recordarle a los hermanos que todavía estamos a tiempo para compartir. Hay personas que por diferencias de horarios, por diferentes circunstancias, no pudieron acompañarnos en esta hora, así que Vamos a compartir con ellos, por misericordia, este mensaje, estos videos. Eh, de una manera especial, recuerden, pueden unirse a nuestro listado de difusión al 1787-420-6104. Y les animo, Oliver, a que usted no se pierda para nada el tema de mañana con el pastor y doctor Carlos Tegger desde Argentina. Hermanos. Pastor Candela, Héctor. Toda El, la temática de la semana va a estar muy buena, por favor, no la vayan a perder. Apenas eh, estamos comenzando y estamos tocando eh, la punta del iceberg. El cristiano, la cultura y la música, mis hermanos. El cristiano, la cultura y la música. Eh, bueno, tenemos la bendición de tener no solamente a un teólogo, sino a un músico. O sea, una persona que tiene estudios en teología y en música. Dios. Por la gracia de Dios, que ha sido una pieza clave en muchos trabajos dentro de nuestra organización. De hecho, bastante... doctor, eh, disculpa que te ataje, eh, yo alabo el nombre de Dios porque el doctor Steger estuvo encargado de eh, a manejar la parte del, del, del último himnario. Así que sí. ustedes pueden ver su trabajo porque suena en todas nuestras iglesias. Muy es bien. el himnario que, eh, que usamos. Que fue ¿sí? el encargado de la comisión que Correct. compiló el Nuevo Hermano Entre otras cosas, ha sido, ha, ha, ha sido eh, director de Departamento de, de Teología de la Universidad Adventista del plato, O sea, eh, es una persona que, que el Señor ha utilizado de muchas facetas y que es una persona muy conocedora de la música y los principios correctos. Así que hoy, sencillamente, hermanos, por la gracia de Dios, el Señor lo utilizó, a Oliver, para poner un fundamento firme para poder entonces seguir... Eh, avanzando en esta temática que yo sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Y finalmente, entonces, ahora sí tendremos una oración para concluir y luego de esta oración entonces daremos por terminada la transmisión. Oliver, ¿me permites orar? Claro. Ya que no, no oré al principio. Claro. Padre claro, Sergio, en esta hora te agradecemos por la bendición que nos han dado como pueblo de poder. Sí, creo que hay un pequeño corte. Eh, yo voy a tener la, la oración mientras esperamos que Héctor re, eh, restituya la señal, eh, porque sí. hemos perdido la comunicación. Héctor, nuevamente, Ahora, vuelve sí. a comentar, por favor, gracias. Sí, señor, disculpan, hermanos, que la señal. Aquí, a Sí, no te no preocupes. Gracias, señor, porque a, a, a través de toda la inspiración tenemos eh, clara la información de los principios, señor, sagrados de, de la música. permítenos señor, valorar esta información y utilizarla para tu gloria, para tu honra, y para la edificación nuestra como pueblo, como hijos tuyos. Bendícenos en el resto de la semana, bendice a Oliver, a su ministerio, a su familia, y acompáñanos, Señor, ahora en el resto de este congreso. Es Amén. En nombre de Jesús, que te lo pedimos todo. Amén, Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Será mañana a las 7 de la noche, hora, de Puerto Rico. Recuerden que en Chile, según tengo entendido, hoy hay cambio de horario, así que va a haber una diferencia entre Chile y Puerto Rico. Mañana a las 7 de la noche o 19 horas de Puerto Rico nos volveremos a encontrar por la gracia de Dios. Dios los bendiga. Bendiciones.